Siete principios para una evangelización efectiva. Serie Jesucristo y la evangelización. A nadar se aprende nadando. Es importante conocer la teoría acerca de cómo nadar, pero por más que leamos y sepamos acerca de natación, eso no nos dará la habilidad de saber nadar. Solamente cuando nos metemos al agua y lo intentamos, es como, después de muchos intentos fallidos y a veces desesperación por no lograrlo, por fin logramos aprender a nadar. Ahora hay una diferencia abismal entre saber nadar y dedicarse a la natación, pues hay muchísimas cosas más por aprender, tanto teóricas como prácticas, y se requieren de muchos años y mucha disciplina y perseverancia para convertirse en un nadador profesional y experimentado. Lo mismo sucede para aprender a cabalgar un caballo. Cuesta trabajo al principio, pero después de unas breves instrucciones y mucha práctica e intentos fallidos, lograremos cabalgar a un caballo. Pero hay una inmensa diferencia entre solo montar un caballo y dedicarse a la equitación, al igual que con la natación. Y es exactamente lo mismo que sucede con el evangelismo. A evangelizar se aprende evangelizando, es decir, yendo a las personas y hablándoles de Jesucristo. A diferencia de la natación y la equitación, que son disciplinas practicadas solamente por quienes tienen la vocación y la pasión para hacerlas, el evangelismo es la vocación espiritual que Dios ha puesto en el corazón de todos y cada uno de los que hemos recibido a Cristo. Así como la adrenalina y la emoción corren por las venas del nadador, del mismo modo experimentaremos que la adrenalina y emociones espirituales nos invadirán cuando nos aventuremos a hablar de Jesús a otros. Y aunque al principio habrán muchos intentos fallidos y fracasos, a medida que perseveremos, llegaremos a aprender, y aunque nos tomara toda la vida aprender, cada vez lo iremos haciendo mejor, pues es para lo que fuimos creados, para testificar de Jesús por el resto de nuestras vidas. Leamos 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Cuál es la experiencia más importante de tu vida? Cuando nacemos recibimos una identidad que es proveniente de nuestro Padre. Tanto el nombre como el apellido nos identifica y diferencia del resto. De la misma manera, cuando aceptamos a Jesús, en nuestras vidas se nos otorga una nueva identidad. Somos hijos de Dios, la cual nos hace diferentes del mundo. Sobrenaturalmente empezaremos a vivir como hijos de Dios. Teniendo la identidad de Cristo, nos hacemos coherederos de todas las riquezas celestiales. Ya no somos cualquier persona. Somos miembros del reino de los cielos. Una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestro comportamiento se rige por lo que dice su palabra. Y al vivir conforme a su voluntad, esa identidad la disfrutamos y trae resultados maravillosos. Y empezamos a ser prudentes en todo, guardando nuestro testimonio, perdonando a los que nos han hecho daño y glorificando a Cristo con cada una de nuestras acciones. Y experimentamos el amor sin límites de nuestro Dios para con nosotros. El amor de Dios no tiene límites. Nos ama tanto que ha dado su vida por salvar la nuestra. Así que debemos agradecer cada día por las cosas que Dios hace por nosotros. Y cuando pasamos de ser criaturas de este mundo y pasamos a ser sus hijos, prepararemos la experiencia más maravillosa que jamás hayamos vivido. Su gran amor en nosotros, su gracia y su poder. Como dice 1 Juan 4:10, en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es lo mejor que tú pudieras hacer por otra persona? Todos, yo creo todos buscamos lo mejor para nosotros mismos. Cuando ya somos padres, buscamos lo mejor para nuestros hijos. Cuando nos casamos, buscamos lo mejor para nuestra esposa. Si somos gente normal, ¿verdad? Aun cuando la mayoría, cuando no conocíamos a Cristo, lo único era buscar lo mejor para nosotros mismos. Éramos egoístas, éramos vanagloriosos. Estábamos centrados en nosotros, pero de todos modos, estábamos buscando lo mejor, queríamos la mejor casa, la mejor ropa, lo mejor, ¿no? Y todo el mundo está orientado hacia allá, está enfocado
hacia lo mejor. El problema es que en el mundo, cuando no se conoce a Cristo, la definición de lo mejor no es lo mejor, porque la gente alcanza y logra sus sueños, y logra el sueño americano, como le llaman, y logra las cosas que tanto anhela, y les toma 20, 30 años, 40 años, y cuando ya las tienen, el vacío sigue allí. No importa cuánto dinero, cuánto poder, cuánto placer, cuánta fama, no importa cuántas cosas, entre comillas, lo mejor puedas conseguir para ti, siempre va a quedar un vacío, siempre va a quedar el hace falta algo más, ¿qué es lo que me falta? Elvis Presley, le desaparecieron el diario que se encontró junto a su cuerpo cuando ya estaba muerto. Salió en los periódicos al otro día y ya luego se desapareció y se desmintió, porque en ese diario pues habían muchos trapitos al sol de políticos y de otros, ¿no? Entonces eso desapareció, pero las últimas palabras era que su sueño en la vida era que una canción de él se escuchara en el radio, poder pues tener un Cadillac y poder comprarle una casa a su mamá, porque ellos eran muy pobres. Y dijo, mis canciones se oyen en las estaciones de radio de todo el mundo. Ya perdí la cuenta de cuántos Cadillacs tengo y de cuántas casas tengo y de todo lo que le he dado a mi madre. Y sin embargo, sigo sin ser feliz. ¿Qué me falta? Fíjate, alcanzó lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero no lo satisfizo. Porque sabemos que lo mejor, Blanquita nos lo dijo, es Cristo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer por cualquier otra persona? Pues darles a Cristo. Porque un presidente, y muchos quieren tener puestos políticos para desde allí ayudar a la gente, y son buenas intenciones, pero si llegas a ser el presidente de un país, puedes hacer muchas cosas por la gente, pero es muy limitado, porque puedes darle a la gente una casa, pero no le puedes dar un hogar. Puedes darle a la gente hospitales, pero no les puedes dar la salud. Puedes darle a la gente dinero, pero no la sabiduría para que la administre. Es muy limitado lo que un presidente o lo que alguien muy rico puede dar, porque todo se limita a las cosas materiales. Pero lo que de verdad nos hace estar bien, como la paz, el amor, el perdón de los pecados, el que se nos quite la culpa, el que se nos quite el insomnio, el miedo, los complejos, los traumas, los vicios, eso únicamente lo puede hacer Cristo. Y tú y yo, compartiendo a Cristo, podemos hacer más que todo el dinero del mundo puede hacer por cualquiera. Por eso es que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, obviamente no es lo único, y el problema a veces reside en eso, que cuando encontramos lo mejor nos apasiona y creemos que es lo único que se necesita. No, no es lo único, pero si tú le das todo y no le das a Cristo a tus hijos, a tu familia, a los que te rodean, no hablas de Cristo, no procuras que la gente tenga una relación personal con Cristo, entonces es muy poco lo que estás haciendo, porque lo mejor que le podemos dar a cualquier, lo mejor que podemos hacer por cualquier persona es darle a Cristo, hablarle de Cristo. Y eso nos lleva entonces a la tercera pregunta asociada con estas dos, porque si lo mejor que me ha pasado es conocer a Cristo, y lo mejor que yo puedo hacer por encima de todo, por otros, es darle a Cristo, entonces surge esta tercer pregunta. ¿Por qué la inmensa mayoría de los cristianos no saben cómo conducir a otras personas a Cristo? Mira, la primera, hay muchas causas, ¿no? Pero una de las que hemos visto es que muchos no saben lo que es el evangelismo. En mi vida, por ejemplo, no fue así. Yo me convertí a Cristo, yo le di mi vida a Cristo, y al otro día, pues yo le estaba hablando a todo el mundo, hasta el perrito, ¿no? Le hablaba a mi familia cuando sabía que ya eran cristianos. Pero muchos no es
la misma experiencia, ¿verdad? Entonces, retomando y estar investigando, lo primero es que muchos no saben qué es el evangelismo. Al hacer con, encuestas con las iglesias, la mayoría de las iglesias les piden a los creyentes que califiquen su iglesia si es evangelista o no. Y no es raro escuchar la respuesta como que enviamos mucha gente en viajes misioneros o ministramos a los centros de ayuda, a los desamparados, ¿no? Ambos de estos ministerios son muy importantes y probablemente contribuyen al evangelismo, pero no es evangelismo, a menos que el mensaje del evangelio sea proclamado. La segunda causa es que tenemos pocos ejemplos evangelísticos. Lamentablemente no tenemos el ejemplo. Yo crecí con mi mamá siendo una mujer a todo lo que da de oración y siendo evangelista. Entonces, eso a mí en mi vida, yo creo que fue lo que me ayudó en mi vida. Tercero, algunos miembros de las iglesias no están convencidos acerca de la perdición de la gente. O sea, no se dan cuenta el caos de la magnitud de tantas personas necesitadas que se olvidan que algunos no están convencidos que hay una perdición. Cuatro, algunas iglesias no han proporcionado entrenamiento evangelístico. Esa es otra causa. Todavía es sorprendente que el número de las iglesias que no tienen un plan intencional o estratégico para ayudar a los seguidores de Cristo a hacer evangelismo, lo ideal sería, pues claro, por supuesto que los creyentes hablaran naturalmente acerca de Jesús, ¿no? Pero incluso a la gente apasionada algunas veces necesita dirección y equipamiento. Cinco, el miedo o lo desconocido detiene todo esfuerzo, ¿no? Nuestro esfuerzo. Probablemente has escuchado temores expresados, ¿no? Ay, puede que no me escuchen. ¿Qué pasaría si esto me cuesta la amistad con esa persona? Puede que pierda mi trabajo. Puede que haga preguntas que no puedan contestar, puede que me rechacen lo que digo, ¿no? El miedo, ¿no? O sea, a lo desconocido. Esa es una de la mayoría de las causas por las cuales no evangeliza. Y sexto, hemos superado nuestra salvación. Lo puse de esta manera porque, miren, cuando Jesús se convierte en una rutina para nosotros, qué terrible, ¿no? Eso es cuando nuestra pasión por Él se ha sentado en la mediocridad y no hablamos a Él de otros tan fácilmente. Esta es otra causa. La séptima, los pastores no están tomando la iniciativa al evangelismo. O sea, no pueden recordar el haber visto nunca una iglesia fuertemente evangelística. El pastor que evangeliza regularmente hablará más de sus experiencias desafiando a la iglesia con más pasión para evangelizar y asegurar que su iglesia ofrezca entrenamientos en el tema. Así que de lo que más hablamos es de lo que vamos a decir. Y octava cosa. No conocemos realmente a muchas personas perdidas, ¿no? De cualquier manera, ay, pues todos los miembros en la iglesia están en una esfera, ¿no? Tanto que no podrían enumerar a todos los no creyentes que no conocen, ¿no? Si nuestro mundo entero se limita a salir con los cristianos, tengamos mucho cuidado porque probablemente no hablaremos y no haremos evangelización. Y por último, la novena cosa es que no nos importan los creyentes. ¡Qué terrible! No creemos que podamos evitar esta posibilidad. Si verdaderamente creemos que la gente necesita una relación personal con Jesús, pero aún así guardamos ese mensaje para nosotros mismos, ¿cómo podríamos tener otra conclusión? O sea, lo guardo para mí, la gente no necesita. Cuando en este momento, el índice de suicidios está elevado al por mayor y subió desde la pandemia y en menores de 10 años. Y decimos, ¿no necesitan? Debemos de entenderlo porque la mayoría
no hablamos de Cristo. Rompamos esas ligaduras, rompamos esos ligamentos. Si no me enseñaron, exprésate, ve y habla. Háblale a la gente. Una persona no tiene que escuchar muchos de mis sermones para descubrir que, a menudo, puedo ser crítico con respecto a la forma en que se lleva a cabo la evangelización en la mayoría de las iglesias evangélicas. Bueno, hay una razón para ello. Pero, antes de entrar en eso, me gustaría decir esto. Cualquiera que quiera ganar gente para Cristo, cualquiera que esté dispuesto a salir y tomar ese riesgo y compartir el Evangelio, quiero que sepan que aplaudo sus esfuerzos. Quiero que todos nosotros estemos siempre evangelizando a los perdidos, hablando a la gente sobre Jesús. Es muy importante. El tiempo es muy corto. Muchísimas personas nunca han escuchado el Evangelio y por eso aprecio a cualquiera que salga y trate de compartir las buenas noticias de Jesucristo con las personas. Pero, por otro lado, tenemos que entender algo. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 versículo 16 que el Evangelio es el único mensaje que es el poder de Dios para salvación. Es el único mensaje a través del cual una persona puede llegar a la salvación y a la seguridad de la salvación. Bien, habiendo dicho esto, necesitamos reconocer algo. Realmente necesitamos saber lo que es el Evangelio. Me temo que en mi país, en los Estados Unidos, para tratar de ayudar a la gente, y debido a que muchas veces estamos muy afectados por el pragmatismo, hemos tomado el Evangelio de Jesucristo y lo hemos reducido a unos pocos principios. Y entonces, si podemos hacer que una persona diga que está de acuerdo con esos principios y luego haga una oración y le pida a Jesús que venga a su corazón, esa persona es salva. Y muchas veces le decimos que son salvos por haber hecho eso. Ahora, eso no es bíblico y es una manera muy peligrosa de hacer evangelismo. No solo no es bíblico, sino que no se encuentra a lo largo de la historia de la iglesia. Así que, ¿cómo debemos hacer evangelismo? En primer lugar, no hay sustituto para un cristiano que está lleno de la palabra de Dios y que está lleno del Espíritu Santo. Si queremos ser usados por Dios para hablar a otras personas sobre el mensaje más grande jamás contado, entonces necesitamos ser personas que constantemente renueven su mente en las Escrituras, personas que conocen la sana doctrina y personas que tengan el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablo del poder del Espíritu Santo, no estoy hablando solo de ser valiente, sino también de demostrar el fruto del Espíritu. Hay muchas personas haciendo evangelismo hoy en día, especialmente personas que están haciendo predicación en la calle, muchas veces filmándose a sí mismos mientras lo hacen. Y puedes ver que tienen un espíritu enojado y crítico. Necesitamos darnos cuenta de que el mensaje que tenemos es una buena noticia para traer gran gozo a las personas. Así que, necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos vivir una vida de oración. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y sobre todo, necesitamos ser un pueblo lleno de amor, amor por el pueblo de Dios, pero también amor por aquellos que tal vez nos odian, para que podamos compartir el Evangelio con ellos. Ahora, cuando llegamos al mensaje del Evangelio, debemos hacerlo bien. Debemos decirle a la gente quién es Dios realmente, que Él es justo, y Él es santo y que, aunque Él es amoroso, Él no puede dejar de lado su justicia o su santidad. Debemos decirles a los hombres lo que ellos son. No solo pecan, sino que nacieron pecadores y que no hay absolutamente nada que puedan hacer para estar bien con Dios. Después tenemos que explicar lo que Dios ha hecho y esto es lo que quiero que vean, y esto es lo que pongo ante la mayoría de la gente. Le digo a la gente que este es el mayor problema en la Biblia. Si Dios es justo, no puede simplemente perdonarte. No puede hacerlo. Él no puede simplemente cubrir tu pecado. Él no puede simplemente apartar su rostro y fingir que nunca hiciste nada malo. Dios es justo y, para poder perdonar al pecador, primero debe satisfacer sus demandas justas contra ese pecador. Tú y yo merecemos la muerte. Merecemos la ira de Dios. Para perdonarnos, Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, y en la cruz llevó los pecados de su pueblo, y fue aplastado bajo el juicio que merecemos.
y al morir, satisfizo las exigencias de su justicia contra nosotros, y ahora, Dios puede perdonar libremente a todo pecador que acuda a Él por medio de Jesucristo. Ahora, con el Evangelio, una de las cosas que quiero que veas es que el Evangelio no es solo que Jesús murió. El Evangelio es también que Jesús resucitó de los muertos y está sentado a la derecha de Dios, y Él es el único Salvador, y un día Él regresará, y un día juzgará al mundo entero. Por lo tanto, después de predicar el Evangelio, debemos llamar a los hombres a responder. Ahora, esa respuesta bíblica es el arrepentimiento, reconocer su pecado, apartarse de él y luego creer. Creer solamente en Cristo. Si yo muriera ahora mismo, iría al cielo, no porque soy un predicador o porque trabajo con las misiones. Si muriera ahora mismo, iría al cielo, porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió en mi lugar, y en él confío. Por último, algo que es muy importante es que, si una persona hace una profesión de fe en Cristo, debemos mostrarle las promesas. Debemos animarlo, pero también debemos darle las advertencias de que si alguien se convierte de verdad, empezará a caminar en novedad de vida y dará el fruto de un cristiano. Para compartir nuestra fe de una manera efectiva, es nuestro deber conocer y vivir los siguientes 7 principios. Principio número 1. Estar seguros de ser cristianos. Podemos estar seguros de ser cristianos entregando a Dios 3 cosas. Primera, entregando el total del intelecto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. La fe cristiana no es un salto a ciegas a lo desconocido. Está basada en hechos históricos documentados por siglos de erudición científica. Jesús es la más grande personalidad que el mundo ha conocido. La vida que Jesús vivió, los milagros que realizó y las palabras que dijo, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión al cielo y todo en torno a su vida, indica que él no fue solamente un hombre, sino que Jesús de Nazaret es el Dios único y verdadero, el Dios vivo, el creador de los cielos y la tierra. Segunda, entregando el total de las emociones. Romanos capítulo 1, versículo 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Una emoción es una reacción a una experiencia específica. El énfasis indebido en las emociones ha privado a muchos de tener la seguridad de su relación personal con Dios. Debido a las diferencias personales, no todos los que reciben a Cristo experimentarán la misma clase de emociones. La fe cristiana debe recibirse y vivirse basada en la fe en la palabra de Dios, no en las emociones. Tercera, entregando el total de la voluntad. Juan capítulo 7, versículo 17. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A menos que decidamos obedecer la verdad, nunca la conoceremos. A menos que decidamos andar en luz, nunca la veremos. Algunas personas rehúsan recibir a Cristo por el temor de que Él cambie sus planes y les quite sus diversiones. Otros, por orgullo o intelectualismo, o egocentrismo. Otros, por la falsa creencia de tener que renunciar a todos sus bienes y comodidades si se hacen cristianos, ignorando que Dios tiene lo mejor para ellos en Cristo. Principio número 2. Vivir una vida limpia de pecado. Podemos vivir una vida limpia de pecado, primero venciendo al pecado desde la tentación. Mateo capítulo 4, versículo 3 al 10. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios,
tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Segundo, confiando en la fidelidad de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Tercero, llevando cautivos los pensamientos. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. El campo de acción del diablo es nuestra mente y podemos vencer desde ahí. Por eso debemos pasar cada pensamiento por el filtro que nos recomienda Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Entonces, si le damos lugar al diablo y pecamos, ¿qué debemos hacer? Si pecamos, debemos confesar correctamente nuestros pecados. Cuarto, confesando correctamente los pecados. Si pecamos, debemos confesar los pecados a Dios, como lo revela el Espíritu Santo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también debemos confesar los pecados a la persona afectada, como lo revela Jesucristo en Lucas capítulo 15, versículo 18. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. El hecho de saber que debemos confesar el pecado a Dios y a las personas afectadas nos sirve como medicina preventiva y así tendremos mucho más cuidado en nuestro comportamiento. Principio número 3. Vivir en el Espíritu. Vivimos en el Espíritu, primero, por una decisión de la voluntad, como lo manda Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Segundo, pagando el precio, una entrega total, como lo manda Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Vivir en el Espíritu es vivir controlado, gobernado y guiado por el Espíritu, así como el que se embriaga decide hacerlo. Paga un precio y después experimenta los resultados. Del mismo modo, debemos decidir ser llenos, pagar el precio y esperar los resultados. Principio número 4. Tener un mensaje claro y sencillo. El mensaje claro y sencillo debe contener esas cuatro verdades. Primera, Dios le ama con un amor incomparable. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Segunda, el pecado nos separa de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23.
pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tercera, Jesucristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuarta, debemos recibir a Cristo para ser salvos. Juan capítulo 1, versículo 12. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Principio número 5. Orar y pedir a otros que oren por ti. Marcos capítulo 1, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús, antes de hablar a los hombres de su Padre, primero habló con su Padre acerca de los hombres. De ahí la importancia de orar y pedir a otros que nos apoyen orando al evangelizar. Principio número 6. Ir a las personas. Debemos seguir el ejemplo de Jesús para primero ir en amor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Segundo, hablarles de Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Nunca hable de lo maravilloso que es el grupo al cual asiste. Jamás hable en contra de la religión de la persona. No discuta ni ataque los ritos y conceptos de la tradición, como la misa, el purgatorio, las imágenes, los santos, etc. Imitemos al Señor Jesús en esto. Principio número 7. Esperar resultados. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 27. Jesús continuó: El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Ningún sembrador siembra su semilla y después llora y se lamenta porque no va a haber cosecha. Al contrario, se dedica a cuidar su campo porque sabe que habrá cosecha. Debemos cuidar en oración a aquellos a quienes les hemos hablado y esperemos los resultados. La empresa más segura y efectiva del mundo es la de Dios, predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todo el mundo. ¿Cómo se usa la herramienta de la encuesta de opinión popular basada en el método de Jesús para evangelizar? Hay muchas herramientas, ¿eh? Ahí los chics están, todo esto que hemos visto con este actor Kirk Cameron, ellos tienen muchísimos recursos. Tú vas a cualquier librería y hay muchos recursos para evangelismo personal. Hay quienes pues se visten como payasos, hay quienes ponen pues textos bíblicos en los cruces de las calles. O sea, hay muchísimos métodos. Lo que importa no es el método, lo que importa es tener bien claro estos 7 principios, porque si los tienes, el método ya viene siendo secundario. Sin embargo, si practicamos estos 7 principios y utilizamos esta herramienta es una bomba, es efectivísima, siempre y cuando mantengamos en equilibrio los 7 principios. El primer principio, acuérdense, es seguro de ser cristianos. Esa es la C, ¿no?
estar seguros de ser cristianos. Si tú no estás seguro de que Cristo funciona en ti, si tú todavía tienes dudas y no sabes por qué te está pasando esto o el otro, entonces métete más con Dios, crece más, enamórate más de Cristo, porque tiene que haber esa absoluta seguridad de que ser cristiano es lo mejor que nos pudo haber pasado y es lo mejor que le podemos compartir a otros. Entonces, estar seguro, sí, para mí es lo mejor, y sí tengo broncas, y sí tengo pérdidas, y sí me pasan pues cosas malas, pero Cristo es el que me saca adelante, Él es el que me da el consuelo y la fortaleza. Entonces, seguro, seguro, seguro. Segundo, es la letra L, es vivir una vida limpia de pecado. El pecado siempre interrumpe la comunión con Dios. Jaime decía mucho esto: lo que Dios va a hacer en México no lo va a poder detener nadie, ni Satanás con todos sus demonios, ni el gobierno, ni nada. No hay absolutamente nada, no solamente en México, sino en todo el mundo, que pueda detener lo que ya Dios se planeó hacer, que es el más grande avivamiento de toda la historia. Pero hay una sola cosa que sí lo puede no bloquear, porque el plan de Dios finalmente se va a llevar a cabo, pero tú y yo podemos ser sacados fuera de eso. Tú y yo podemos dejar de ser parte de la ecuación, de estar siendo parte del equipo junto con Cristo, y eso se llama pecado. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a vivir una vida limpia de pecado. Esa es la L. Tenemos que mantenernos, vivir en santidad, caminar con Dios, practicar la oración, la palabra, vivir en el Espíritu para poder estar en victoria sobre el pecado. Luego viene la letra E, que es vivir en el Espíritu. C, cristiano; L, limpieza; E, Espíritu. Vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, en el poder del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, aprender a tener compañerismo con el Espíritu Santo. Cuarto, tener un mensaje claro. Qué hermosa exposición escuchamos hace un rato del mensaje del Evangelio. Bueno, exactamente dicho con otras palabras, son las cuatro verdades espirituales. Está el amor de Dios, está el pecado, la responsabilidad del hombre, está lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios por medio de Cristo para que podamos ser perdonados, y está nuestra respuesta, nuestra responsabilidad personal. Ahora vamos con la O. La O es orar y pedir a otros que oren por ti. No nos podemos lanzar a evangelizar sin tener un respaldo, gente que nos cubra, porque le estamos declarando la guerra al diablo. Entonces, la oración tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Esto no está en orden así de que tiene que ir uno tras otro. Son siete cosas que tenemos que integrar. Es como cuando te vistes para irte para el trabajo. Ay, pues no importa que no llevo un zapato. No, tienes que ir con ambos zapatos, con pantalón, tienes que ir con la... O sea, tienes que ir vestido completamente, ¿no? Luego viene la I, que es ir a las personas. Si tú no vas a donde está la gente, si tú no vas y abordas a la gente, si tú no los buscas, si tú no los enfrentas, no vas a poder evangelizar nunca, por más que estés orando y tengas un mensaje claro y vivas en el Espíritu. Hay muchos muy consagrados, pero que se lo guardan todo. No, hay que salir, y esta herramienta es fantástica para poder hacer evangelización, empezando con todos los miembros de nuestra familia, amigos y vecinos. Ahorita les voy a decir cómo. Y luego la R, esperar resultados. La verdad es que no hay nada más seguro que el evangelio. Igual de 100 personas, 2 o 3 reciben a Cristo. Ahí tienes 2 o 3 discípulos a quienes dedicarles tiempo.
Entonces, esta herramienta es lo que se conoce como la encuesta de opinión popular. La tienen allí. Yo se las mandé ya por el WhatsApp, ya puse los enlaces en el Facebook, en el YouTube, pero básicamente son 10 preguntas muy sencillas. Así es, pues, como se ve, esto está hecho así, no hace falta esto. De hecho, tú puedes simplemente tener las 8 preguntas que están aquí, perdón, sí, las 8, en un cuaderno o en tu mente. Yo me las sé de memoria, de tantas veces que lo hemos usado en las cárceles, lo hemos usado mucho en muchos lados, pero esto está hecho como para que tú puedas llevar un seguimiento cuando lo empiezas a hacer ya como parte de tu vida. Llevas tú allí claro a quienes les has hablado, qué te ha dicho y todo, cada uno. Entonces, aquí está. Dice, me regala 5 minutos de su tiempo. Estamos realizando una encuesta de opinión popular acerca de la desintegración familiar. Y entonces, tú le puedes hablar a cada uno de los miembros de tu familia que sabes que no están en Cristo. Amigos, oye, fíjate que estoy tomando una clase y me dejaron una tarea. Son 7 preguntas. ¿Me puedes echar una mano? Nadie me ha dicho que no hasta hoy, y lo he hecho miles de veces. Número 1, ¿qué piensa de la situación actual del mundo y por qué? Entonces, aquí, cuando él, aquí, pues, está el espacio para su nombre, aquí le pone su nombre. Eso es cuando se ha hecho, pues, casa por casa, calle por calle, porque cuando uno le encuentra el poder a esta herramienta sobre la base de los 7 principios, no, hombre, uno dice, esto funciona, y uno se pone a barrer y a ir casa por casa. Lo hemos hecho durante muchos años, delegación, colonia y teléfono, pues son los datos. Aquí en el 1 escribes la respuesta que te da, qué piensa de la situación actual del mundo y por qué. Luego la 2, ¿llegará el hombre a resolver los graves problemas mundiales como son la contaminación ambiental, la explosión demográfica, las drogas, el hambre, el SIDA, las guerras? Aquí, pues, simplemente pone sí o no. Luego, 3, ¿cuáles cree usted que sean los principales problemas que están desintegrando a la familia actualmente? Y esos los escribes acá. Luego, número 4, ¿usted cree que esos existen por la pérdida de la fe en Dios? Escribes el sí o el no. 5, ¿conoce usted la razón real de esos problemas que desintegran a la familia? En caso afirmativo, ¿cuál piensa que es? Y vas escribiendo, y aquí es cuando ya te toca, ya lo oíste, y entonces le lees esto. Se ha comprobado que un alto porcentaje de individuos y familias que se enfrentan a esos problemas que mencionó encuentran una respuesta satisfactoria en Jesucristo, y aquí en un minuto le cuentas cómo Cristo cambió tu vida. 6, ¿le gustaría saber lo que Cristo enseña acerca de cómo tener buenas relaciones humanas con la familia, los amigos, etcétera? Te pones sí o no, lo escribes acá. Luego viene la 7, y esta es la más importante. ¿Quisiera recibir a Jesús en su corazón en este momento con una breve oración? Si responde sí, decirle, mire, hay 4 verdades espirituales que debe conocer antes, y se las lees tal cual, y luego lo llevas a recibir a Cristo. Yo tengo grabado cuando fuimos afuera de los reclusorios a hacer esto. Aleph, pues, tendría unos 11 años, Jericho unos 9, y los dos hacían con la hoja. Y yo tengo ahí cuando Jerick y cuando Aleph están llevando a Cristo a alguien. Es de verdad muy, muy efectiva esta herramienta. Todo es que lo hagas, todo es que la eches a andar. Haz una lista de todos y empieza. Acuérdate, enseñanza que no se pone en práctica no sirve. Les animo a que lo hagan, a que recorran, a que retomemos y empecemos otra vez con esto de manera sistemática.